Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Ahí está el pase, puede ser bueno o no. No se entendieron esta vez. Éder Militao. Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Vinicius Junior. Uno de los gambeteadores más puros de los últimos años. Su movimiento preferido es recibir la pelota en la banda, atraer a los defensores hacia él y eludirlo para correr hacia el arco, donde también saca mucha ventaja con su tremenda aceleración. Un crack. Coincido con vos, Diego. Si anda derechito, que se prepara el arquero rival. Esto es saque de banda. Balón por el sector derecho, bien jugado. Esos movimientos siempre generan opciones, ¿eh? Dani Ceballos recupera la pelota. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Carvajal decide abrirla por la derecha. Intercepta y se queda con la pelota. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Camavinga. Traba, lucha y gana el balón. Dani Ceballos. Envío profundo a la carrera. Benzema. Estuvieron cerquita de marcar. Gana el balón trabando abajo. Lo vio bien, busca el pase.
Gran corte, intercepta y gana el balón. Carvajal. Rodrigo. Dani Ceballos. Abre el juego por la izquierda. Gran pase a través de la defensa. Tira un pase largo hacia adelante. Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Cross. Pocas emociones en lo que va del partido. Ni un solo gol. Demasiado fuerte el pelotazo. Se planta firme y le roba la pelota. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Dani Ceballos. Pase al hueco. Benzema. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Rodrigo. Lee bien y corta el pase. Sí, excelente anticipo. El centro va directo al segundo palo. Saca la pelota y aleja el peligro. Balón largo hacia adelante. Prefiere no arriesgar. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Saca el pelotazo para los delanteros. Distribuye por el costado derecho. Benzema. Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Antes de irse al descanso. Eder Militao. Estaba atento para cortar. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Dejó desairado al rival con esa exquisitez. No fue bueno el centro. Creo que se apuró. Nacho. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Nos vamos al descanso, final de la primera parte con un 0-0. Everyone, please welcome our players. Substitutions taking place. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Tenía muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo.
Buen corte. Están muy atentos en ese sector. Eder Militao. Aquí está Rudiger. Abre el juego por la izquierda. Modric. Pasó muy bien. ¿La aguantará? Le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Viva el fútbol! Qué importante era que este gol llegara rápido, en los primeros minutos del complemento. Y llegó de la mano del jugador diferente que tiene este equipo. After 52 minutes is... El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la salida. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha, inmediatamente convirtieron. Están volando. Saca la pelota lejos de su arco. Alaba. No, muy flojo el pase. Linda chance de gol, puede ser. Esta es clara. ¡Valverde! Otra vez. Otro impacto. Palo, reventó el arco. La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Arrancó con pelota dominada y no había manera de pararlo. Una corrida perfecta. Lástima que no tuvo puntería. Cabezazo tibio, 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 casi frío. The attendance for this match was 16,870. Rudiger. Por el momento, ese gol en el comienzo del segundo tiempo es la única diferencia entre los dos equipos. 1-0 el marcador. Escuchen, escuchen de murmullo. La gente no está conforme. Es importante mantener la posesión, pero si en ningún momento buscas lastimar al rival, ¿de qué te sirve? Alaba. Eder Militao. Abre la defensa con un pase entre líneas. Cross. Carvajal. Rodrigo. Valverde. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Allí le están marcando la infracción. Substitution on the field. Number 9. Number 20. Carvajal. Number 99. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. Ay, qué pena. Number 10. Number 14. Tiene el remate. Le da de ahí. Number 15. La pelota milagrosamente no ingresa. El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Madrid aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Imagino que va a tener un rol de pivot táctico, por momentos anclado al mediocampo para distribuir y generar juego.
Gran quite, trabando con convicción. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara posibilidad de gol. Aleja el peligro por ahora. Salió y es saque lateral. Allí va, saca el centro. Gana la pelota con oficio. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. La juega bien hacia adelante. Ahí la tiene, puede venir el gol. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea. ¡Qué regalo, por favor! Allí avanza con todo. Está solo, tiene que ser gol. Pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó el rival de encima y después disparó al arco. La gente igual le reconoce el esfuerzo y hace bien. La saca fuerte hacia arriba. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. There will be 3 minutes added time. No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. El árbitro mirando su cronómetro. Y arranca la contra. La pone por arriba. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. Valverde, la figura del encuentro según los votos de la gente. Merecidamente, en mi opinión. No se jugó bien para nada, ¿eh? De hecho, esto pintaba para un 0-0, pero esa jugada aislada terminó dándoles el triunfo. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.